Los hijos de la guayaba ya nos encontramos en Fonda La Güera. Y vamos a disfrutar de la mejor pancita y la mejor comida de todo Morelos. Son ya 75 años de tradición del mejor sabor guayabo aquí en Cuernavaca, así que acompáñenos. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Antenoche fui a tu casa. Son 75 años ya de este delicioso sabor, Vico, un lugar que inicia allá en Tepetates, ¿verdad? Pues se va al Adolfo López Mateos y ya está aquí en San Diego, un lugar delicioso. Tatiana, 75 años de esta panza deliciosa. Riquísima, no es porque seamos los dueños de este lugar, pero la verdad es que la mejor del estado de Morelos. Pero aparte no es solo la panza, como ustedes podrán ver, esta variedad de platillos que manejan aquí en la fonda, se ven deliciosos y huele riquísimo. ¿No se te antoja algo, Bren? Se me antoja todo, sobre todo los sopecitos, las papas a la francesa, bueno, de todo. Y hay muchísimo más, además de, por supuesto, esto, que esto es lo más característico de Fonda La Güera, pero hay muchísimo más en el menú. Tatiana, cuéntanos la tradición, ¿empezó con tu abuela o tu bisabuela? Bueno, en realidad empezó con mi bisabuela en 1938 en Tepetates. De ahí se fueron al Adolfo López Mateos, que era la güera Fricas. Aquí de atrás vemos la foto de mi abuela y mi abuelo en 1954. De ahí nos venimos aquí hace 2 años a Reforma y próximamente vamos a estar en el centro, en la calle del Cubo, a principios de abril. Seríamos nosotros la cuarta generación, ya tenemos 75 años en el rango gastronómico y si no somos la más antigua, somos la más tradicional del estado de Morelos. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ahorita este lugar ya nos ofrece diferentes opciones, como por ejemplo la barra, las enchiladas, el molito, de todo un poco, Tatis. De todo un poco tenemos desayunos, están los itacates, los sopes estilo La Güera, las carnes asadas, la pancita, que es lo tradicional de nosotros, las enchiladas, el mole, y de ahí partimos con muchos desayunos, y eso lo tenemos en las dos sucursales, perdón, en la sucursal del Adolfo López Mateos, y aquí en Reforma y próximamente en el centro. Abrimos de lunes a domingo los 365 días del año, de 8 a 6 y media. Eso es lo mejor, están abiertos todos los días, así que cualquier día que se te antoje una pancita, vamos a la Fonda La Güera a disfrutar en cualquiera de las sucursales. Así es. Es un lugar tradicional que tiene que venir cuando visite Cuernavaca, vaya al centro, tómese la foto en el caballito, vaya al Palacio de Cortés y venga a La Güera. En sus dos sucursales, insisto, en el centro de Cuernavaca, allá próximamente en el Cubo, en el Adolfo López Mateos y aquí en Reforma, que está simplemente delicioso. Vení con La Güera, es digno de todo hijo de... ¡La Guayaba!